Muy buenas tengan todos ustedes amigos, bienvenidos a este video donde les voy a mostrar cómo derrotar a las gárgolas del campanario en caso de que seas principiante en Dark Souls. Vamos a necesitar venir en forma humana para poder realizar una invocación y además voy a estar utilizando la Claymore, el anillo de lágrima de piedra azul y una resina de pino dorada. En la descripción de este video les voy a dejar los videos que se necesitan en caso si gustan conseguir la resina de pino dorada. Aunque para ser muy honesto, este enemigo no necesita tanta preparación. Básicamente si nosotros invocamos a Soler, sin importar el arma que tengamos equipada, los vamos a derrotar muy fácil a estos enemigos. También la resina de pino dorada nos ayuda a hacerle mucho daño en caso de que nosotros vengamos sin Soler. Vamos a ver la estrategia que vamos a estar utilizando contra estos enemigos. Bien, vamos a tratar de dividirnos para que Soler los esté distrayendo. Vean el daño que le hago con la resina de pino. Le hago 174. Ahí ya lo derrotamos al primero. Por mientras les voy comentando que en la descripción de este video les voy a dejar unos videos que les van a ser útiles para que los chequen por ahí. Aquí ya pueden ver que ya estamos por derrotar, ya derrotamos ahora sí a este enemigo. Como pueden ver es muy fácil, así que si este video les fue de ayuda, regálenme manita hacia arriba y si desean más contenido de Dark Souls, suscríbanse a mi canal. Nos vemos en otro video.